Las cosas están cambiando en la guerra en Ucrania. Para entender este giro que podría traer consecuencias devastadoras, hagamos un brevísimo resumen de los últimos acontecimientos. Todo comenzó con la incursión ucraniana en Kursk, Rusia. Poco a poco se ha visto cómo Ucrania se ha mostrado más agresivo, una estrategia de guerra que busca ya no solo la defensa. Y ahí está el núcleo de todo. Tras esta incursión, Rusia ha lanzado ataques más agresivos contra Kiev. Hoy martes 27 de agosto es el segundo día consecutivo en que los ataca con mayor intensidad. Ucrania, por su parte, ya coteja una posible respuesta. Según Moscú, se trata de lanzamientos de misiles de largo alcance contra territorio ruso. En el pasado, Rusia ya ha sufrido ataques de Ucrania. Sin embargo, nada como un misil de largo alcance. De acuerdo con el medio político, Kiev planea entregar a Washington una lista con objetivos en territorio ruso que quiere atacar con armamento occidental de largo alcance. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, ve esto como una gran amenaza y advirtió que no deberían hacerlo. Juegan con fuego, son como niños pequeños que juegan con velas. Lavrov también acusa sobre la doble moral de Occidente, desenmascara lo que a su parecer son las verdaderas intenciones. Occidente no quiere evitar una escalada, busca problemas. Además, advirtió que en caso de que una tercera guerra mundial se efectuara, no afectaría únicamente a Europa. Rusia sabe que sería un escenario devastador, sin embargo, siguen advirtiendo que no deberían ser provocados. En este sentido, Lavrov recordó que Rusia está clarificando su doctrina nuclear. A partir de 2020, Moscú cambió las circunstancias en las que Rusia consideraría el uso de armas nucleares. En pocas palabras, esto sucedería cuando la propia existencia del Estado se vea amenazada. Ucrania, por su parte, continúa con su estrategia que a sus ojos ha salido perfecta. Han logrado cambiar prisioneros de guerra y continúan avanzando en Kursk. Además, de acuerdo con Zelensky, han probado con éxito su primer misil balístico de producción propia, es decir, Ucrania ha pasado al ataque. A pesar de todo, Zelensky ha informado que desea terminar la guerra y que presentará un plan en septiembre a Biden, a Kamala Harris y Donald Trump para lograr la paz en su territorio. No hay detalles de su plan, solo dijo que Kursk será clave en las negociaciones. Sin embargo, resta ver la respuesta de Rusia. Al momento no ha estado nada feliz desde la incursión en Kursk y de existir un ataque mayor, las cosas podrían ponerse más complicadas. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que Ucrania ataque a Rusia? ¿Cómo responderán ellos? ¿Es verdad que Occidente los está provocando? Queremos saber tu opinión.